Son las voces desesperadas de una familia de mexicanos que minutos antes acababa de cruzar la frontera entre Laredo, Texas y Nuevo Laredo, Tamaulipas. Un presunto grupo de delincuentes les pidió detener su camino, pero el jefe de familia no hizo caso y aceleró. Fue entonces cuando el carro gris sin placas que está en su pantalla comenzó a perseguirlos y a cerrarles el paso. Ocurrió sobre el Boulevard Colosio, donde estuvieron a punto de ser víctimas de una extorsión. En la grabación se escucha la voz de una mujer que intenta calmar a sus hijas, quienes en repetidas ocasiones preguntaban qué estaba sucediendo. Afortunadamente, los civiles lograron evadir a los presuntos delincuentes. Sin embargo, quienes residen en la zona aseguran que las extorsiones del crimen organizado son constantes. Las pruebas circulan en redes sociales, donde la gente denuncia que a plena luz del día, sicarios del cártel del noreste recorren las calles. En tanto, esta mañana Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, anunció que desplegará un fuerte operativo de seguridad en la zona para proteger a las familias que en los próximos días buscan viajar a México para celebrar las fiestas de Navidad y fin de año. Para Milenio Noticias, Débora Suárez.